Empire. Produced entirely by students at Cal State San Bernardino. Guests today were suggested by our awesome listeners. Do you know of a great student or senior citizen, a doctor or babysitter or storekeeper? We'd love to hear about it. Write to us. My Awesome Empire at csusb.edu. Thanks to student producer co-hosts Aaron Campbell, Arnold Robles, and Amanda Fernandez, and chief production engineer Brian Malagon. My Awesome Empire is a production of the College of Arts and Letters at Cal State San Bernardino. Until next time, I'm Lacey Kendall. Have an awesome week. KCAA Loma Linda, 1050 AM, 106.5 FM, and now 102.3 FM. 8 degrees. Then at 4:40 Eastern, the Giants and Packers will play at the frozen tundra, where in fact it is frozen, and just 1 degree, Lambeau Field. As for yesterday, tough outing for the Raiders and Connor Cook, falling in Houston, 27-14. Jack Del Rio. I asked at halftime, and you know, the coaches really felt like that there were other things that were kind of contributing, and that, you know, that there wasn't going to be a big change based on changing the quarterback. So we stayed the course with it. Houston went with Brock Osweiler, who got the job done. 168 and one touchdown. Lamar Miller carried the water. 31 carries, 73 yards, and one score. Coach Bill O'Brien. You know, I thought overall it was probably our best game, Brian, of the year. You know, I thought that there were times that, you know, weren't great, obviously, but that happens in every NFL game. I thought overall it was our most consistent game. The late game at CenturyLink from Seattle saw the Seahawks hold the Lions to just 6 points while putting up 26 of their own. Thomas Rawls, 161 yards and one touchdown. Coach Pete Carroll. Style-wise, fit-wise with offense and defense, both sides of the ball played great tonight. Really fired up to see us run the football like that. Obviously, you guys all saw it, and Thomas got a bunch of yards, but the guys up front did a fantastic job, starting with Britton, you know, and working on out. Everybody. Tight ends contributed. Marcel contributed to it, fullback. And it was just a terrific night to see us run the football. Lions quarterback Matt Stafford. And you play against a team like Seattle, you got to seize your opportunities. They're a really good defense. You know, we had some opportunities and didn't come away with any yards, first downs, points, whatever it was. Hawks now move on to face the Falcons in Atlanta. I'm Pete Fox. This is NBC Sports Radio. Did you know that more than 100,000 people a day are downloading game apps? Mobile apps have become a normal part of everyday lives. Now there's a new exciting sports app that lets you play along with your favorite professional sports team in real time. With this fantastic app, you can predict the next play and even outguess your favorite team members. The more predictions you get correct, the more points you receive. Points can be exchanged for cool prizes, like your favorite jerseys, hats, airline tickets, sports tickets, even a new car. You can play this amazing sports app by yourself, with your friends, or even with a large group of fans from all over the world. This incredible sports app is called FireFan, and it's available right now. Check it out. Sign up today at www.freefirefanapp.com. From the KCAA Weather Center, I'm meteorologist Jim Rinaldi. Well, this morning, a clear sky, sunny today with a high of 70, becoming cloudy with rain becoming likely tonight, low 52. Rain heavy at times to start today on Monday, tapering off in the afternoon, high 60. Partly sunny Tuesday, high 56. Then a cloudy, rainy day again for Wednesday, high 60. Thursday, sunshine, bit of showers, high 60. That's your weather forecast for this hour from KCAA. 1050 AM, 106.5 FM, and now,
102.3 FM, 3-1, the trifecta of talk in Southern California. KCAA, where every day is a great day. Tune in to the Wolfman Jack Show every Friday and Saturday night at midnight. Brought to you by Empire Clinical Research. Have a cold or flu or other ailment? Interested in helping advance medicine? Well, you're invited to participate in a paid comparison study. Discover a rewarding experience at Empire Clinical Research, located on historic Route 66 in Upland. At Empire, we specialize in conducting clinical studies for pharmaceutical companies seeking FDA approval or gathering data on the forefront of clinical research. Empire Clinical Research conducts all studies in a controlled, convenient, safe atmosphere for paid comparison studies in acne, arthritis of the knee, sleeping disorders, high blood pressure, constipation, and seasonal flu. You can help get paid and make a difference. Call to see 909-981-5321. That's 909-981-5321 or visit EmpireClinicalResearch.com. This is KCAA. Bienvenidos. Esta es la hora Agape, la hora del amor. The Agape Love Show. En The Agape Love Show Team, Joe Britt en los controles, Pino Pérez en los micrófonos y Brenda Harp en la música. Te doy la bienvenida o la más cordial de las bienvenidas para que, como siempre, desayunemos juntos, porque esto es Desayunando con el Señor en domingo por la mañana tempranito, 7 de la mañana, primer día de la semana. Qué privilegio tan grande es el poder estar aquí hoy, una vez más, por la gracia y por el amor divino de nuestro Dios y Señor, el Creador del universo entero. Porque por Él hoy abrimos de nuestra pupila, por Él hoy levantamos de nuestro lecho, por Él hoy levantamos de nuestra planta nuestro pie para dar un paso más, en un día más, una oportunidad más que nos brinda, pero no para llevar a cabo nuestro propósito, nuestro capricho, sino el mandamiento que nos ha indicado y nos ha entregado antes de ascender. Y dijo: ámense los unos a los otros. Un solo mandamiento como el principio de la creación. Un solo mandamiento también, y les dijo: no tomes de ese árbol, no comas del fruto de ese árbol. De la misma manera, ahora nos indica: ámense los unos a los otros. Bajo un solo mandamiento estamos los que caminamos ya con Dios a través de una relación personal, a través de su Hijo Divino, nuestro Señor Jesús. Y te invito para que te quedes con nosotros en la hora Agape, la hora del amor. Una vez más, yo soy Pino Pérez, KCAA 1050 AM 106.5 FM, y estamos creciendo porque ya también somos 102.3 FM. Nos puedes ver también en vivo y a todo color a través de KCAAradio.com. 190 países a través de la red internacional nos están viendo en este momento, y a todos los saludamos. A todos los bendecimos, porque esta es una bendición. Y hoy quiero compartir contigo. Creo que nos levantamos un poquito afónicos hoy. Quiero compartir contigo una palabra muy importante que todo humano debe de saber. Una palabra que tiene mucho significado en la vida de cada ser humano. Y la compartía yo hace un tiempo, en aquellos días de Navidad, Año Nuevo. A través de una oración pudimos compartirla, y al mismo tiempo Dios me entrega ese deseo y ese mensaje para estudiar esta palabra, para compartir contigo esta palabra, para que salgas de la duda de esta palabra, si tienes alguna duda, porque muchos creen que no debemos de tenerle temor a Dios, pero hasta cierto punto debemos de temerle para poder amarle. En otras palabras, amarlo no es nada más decirlo, amo, te amo.
Amarlo es demostrarlo con acciones. Yo puedo decirle a mi compañera, a mi cónyuge, te amo, pero si no lo demuestro con acciones, pues sería en vano. Tenemos que actuar. La fe sin acciones es vana. Tenemos que actuar. A veces oramos y decimos, le damos gracias por el pan que Dios nos da en la mesa todos los días. Decimos gracias, Señor, por esta bendición. Muchos dicen, bendice esto. Pues ya es una bendición en realidad. Y también agregamos a veces, y no olvides aquel que se encuentra desamparado o que no tiene lo que yo tengo. Pero sin iniciativa no hay nada. Entonces, si nosotros tenemos de sobra en la mesa, vamos a tomar esa iniciativa hoy de llevarle un bocadillo a aquel que no tiene que comer. Pero más importante todavía, más importante aún, es un pedazo de ese pan espiritual, que es la palabra de Dios, que son las buenas nuevas de salvación, que Cristo salva, las buenas nuevas del Evangelio. Y volviendo una vez más o otra vez a la palabra que quiero compartir contigo hoy, esa palabra temor. Vamos a explicar un poquito. Vamos a compartir hoy un poquito de teología, un poquito de teología, y al mismo tiempo es la palabra de Dios, y al mismo tiempo es una bendición para ti que nos estás escuchando. Quiero mandar saluditos rápidamente hasta por allá, por Hidalgo, México, porque es mi terruño, es mi pueblo querido, porque allá también hay gente que nos escucha, nos están escuchando en este momento. Saluditos para Villa Segundo, que él le gusta mucho escuchar el programa de La Hora Agape, La Hora del Amor. Además, está interesado en la palabra de Dios, quiere seguir creciendo, aprendiendo. Saludos para Alicia Pérez también por ahí en Zimapán, que también le gusta La Hora Agape, La Hora del Amor. Para Rubicel Terejo Leal, porque nos están escuchando. También tenemos por allá en la Florida, Silvia Diciembre, nos mandó un mensaje esta mañanita. Tenemos a Yolanda Trejo por allá en Grapevine, Texas. Para Berito y David en Arlington, Texas también. Tenemos por aquí mucha audiencia. En este momento no podemos saludarlos a todos, pero en fin, bienvenidos todos estos 190 países que nos escuchan. Pino Pérez, una vez más, La Hora Agape, La Hora del Amor. Decíamos temor. Temor es una palabra que al escucharla no quisiéramos nadie sentir ese temor. Temor es una respuesta emocional natural ante lo que se percibe como una amenaza a la seguridad o al bienestar general. Varía en grado de intensidad, desde una sensación de ansiedad o preocupación hasta un temor absoluto. Puede ser una emoción, repetimos esto, puede ser una emoción útil cuando conduce a tomar precauciones o medidas adecuadas para proteger el bienestar personal. Pero por otra parte, si el temor es inducido por un error o si se prolonga y supera otras emociones más positivas, como el amor o el gozo, puede ser un impedimento para disfrutar la vida y tal vez lleve a incapacidad para participar de las actividades de la misma o de las actividades de la vida. No obstante, en la Biblia el temor se considera con más frecuencia que en la cultura popular como una conducta sabia y no como una simple emoción. Oh, qué hermoso, ¿no? Qué bonito es estudiar la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, el concepto de temor se asocia con más frecuencia. Voy a compartir contigo un poquito de más teología. Nos vamos a unas palabras griegas, a unas palabras hebreas. En el Nuevo Testamento, el concepto de temor se asocia con más frecuencia a la raíz phob, 146 veces, como en el verbo phobeo, temer, reverenciar o respetar. Y los sustantivos relacionados phobos, en la mitología griega es la personificación de temor, reverencia y respeto. La Biblia se refiere varios cientos de veces al concepto del temor, ya sea en forma explícita o implícita, a través de sus efectos, tales como temblor, agitación, transpiración o llanto. El grupo de palabras que se asocia con mayor frecuencia al temor en el Antiguo Testamento aparece en 435 veces. Es el verbo yara, temer, honrar, el adjetivo yare, atemorizado, temeroso, y los sustantivos relacionados mora, temor, terror,
pavor, que se puede convertir en estrés también, toda esa clase de emociones, si les podemos llamar emociones. Y ira, temor, adoración. Para adoración, para adorar a Dios, tenemos que sentir temor. Eso se complementan con otro grupo de palabras como el relacionado con la raíz chatat, estar aterrorizado, descorazonado, abatido, y pacad, temblar o estar aterrado. Usualmente o obviamente cuando cometemos algún error o hacemos algo malo, terminamos en esta emoción de terror, descorazonado, abatido, o cuando sucede alguna tragedia o una desgracia. Vamos a hablar de sensaciones de terror y ansiedad. El familiar concepto de temor inducido por una situación amenazante es común en la Biblia. Es increíble, ya llevamos 15 minutos y parece que hace un minuto que empecé a hablar. La primera emoción a que se hace referencia explícita es el temor de Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Si estamos algunos leyendo de nuestra Biblia, vete al capítulo 3 y vamos a leer un poquito ese principio. Compartía contigo que bajo un mandamiento estamos, ese mandamiento que nos entrega Cristo al ascender, al partir, al decir cuando nos dijo, y está escrito en Juan 14, me voy a preparar un lugar para ti en la mansión de mi Padre. Hay lugar grande, suficiente para todo el que quiera entrar ahí. Dice, pero regreso por ti y nos deje ese mandamiento. Pero te dejo este nuevo mandamiento, te entrego este nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros. La pregunta es, ¿nos estamos amando los unos a los otros? En verdad, como decimos a veces, te amo, te amo, te amo. Y lo podemos decir 100 veces al día, te amo. Pero lo estamos llevando a cabo con nuestras acciones, ¿en verdad? Sabemos qué es amor. Pues si no sabes qué es temor, no sabes qué es amor. Son dos palabras relacionadas, relativas. Porque para amar a Dios hay que tenerle temor para obedecerle, para llevar a cabo sus mandamientos. Porque podemos decir, te amo, Dios mío, pero hasta ahí de los labios para afuera. No lo hacemos, no lo aplicamos, no lo demostramos con nuestras acciones. Capítulo 3 de Génesis, el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, dice, y vamos a leer desde un principio para llegar a ese pasaje donde Dios nos entrega ese temor para obedecerle. Pero también por la desobediencia vamos a comprender y aprender que sentimos ese temor de pavor, de terror al desobedecer. Pero antes era un temor bueno. Podría compararlo con el colesterol, esto. Y estaba estudiando un poquito de colesterol e iba a compartir con ustedes algo así parecido porque está relacionado todo en esta vida. Hay un temor bueno y hay un temor malo. Vamos a hablar de esos dos temores, el bueno tanto como del malo. Y el capítulo 3 de Génesis, versículo número 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es una pregunta ahí, una pregunta que ella ya la sabía, pero de esta forma siempre actúa Satanás. Número 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, o ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo
porque estaba desnudo y me escondí. He aquí, nos damos cuenta en este pasaje, que es el versículo 10 del capítulo 3 de Génesis, nos damos cuenta del familiar concepto de temor inducido por una situación amenazante cuando estamos en peligro de muerte. Cuando estamos en peligro, nuestra vida está en peligro. Esta es la primera emoción a que se hace referencia explícita en la Biblia. El temor de Adán y Eva cuando desobedecieron al único mandamiento del cual mencionábamos al principio, que Dios les había entregado. Y tomaron y comieron del fruto del árbol prohibido. Y en este acto de desobediencia entra el sustantivo mora, que quiere decir temor, terror, pavor. Estos se complementan, vuelvo a repetir, con otro grupo de palabras como el relacionado con la raíz chatat, estar abatido, aterrorizado, descorazonado, y pacad, estar temblando, estar aterrado. Este es el tipo de temor que sentimos después de un acto malo o de un error, como la en la desobediencia de nuestros primeros ancestros, nuestros antepasados Adán y Eva. Entonces, para sentir amor hay que sentir temor, ese temor que nos entrega Dios en el principio cuando dice, no tomes de ese árbol, no tomes del árbol que está en el centro del jardín, del bien y del mal, el árbol del conocimiento. Y al desobedecer, obviamente ese temor bueno se convierte en un temor malo. Pero retrocedamos un poquito y vamos a leer, tenemos unos minutos todavía, vamos a leer qué dice Génesis 1, 26, 27 y 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, y señoreé toda la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread al resto de la creación. Génesis 2, 15, 16, 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Había miles y miles de árboles de diferentes sabores y diferentes colores y diferentes tamaños. No se podía cansar el hombre de comer fruta todos los días porque esto era infinito. Un paraíso totalmente, sin espinas, sin abrojo. Desnudos caminaban la inocencia de Dios en el humano. O la inocencia del humano que Dios le puso. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, incluyendo el árbol de la vida. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Un solo mandamiento. Y en este único mandamiento podemos darnos cuenta cómo Dios nos entrega ese temor que debemos tener o sentir hacia Él para no caer en pecado. Y muy clarito nos dice en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nos está diciendo ya, teme, te entrego el temor para que no toques ese árbol. Pero decidieron desobedecer nuestros antepasados y ahora hasta el momento estamos pagando esa tragedia, esa catástrofe, ese terror, ese pavor que nuestros antepasados sintieron o llevaron a cabo por ellos. Estamos viviendo en ese temor y en ese pavor. Y no es el temor y el pavor que debemos sentir por Dios. No es ese tipo de pavor el que nos entrega Dios. Él clarito nos dijo, no tomes de ese árbol, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en este capítulo, Génesis 2, versículo 17, aprendemos del verbo yara, hebreo, temer, honrar, o temer para honrar a Dios.
y del sustantivo ira, temor, adoración o temor para orar a Dios. ¿Cómo vamos a amarlo entonces? ¿Cómo vamos a adorarlo? ¿Cómo vamos a llevar a cabo sus mandamientos? Solamente sintiendo temor por Él. Porque si desobedecemos, obviamente, como a nuestros antepasados, Adán y Eva, al final de cuentas no va a ser ese temor bueno, pero se va a convertir en ese temor malo que viene siendo pavor, horror, descorazonado. Entonces Jehová Dios hizo, vamos a leer Génesis 2, 21 y 22, donde nos indica cómo hace la mujer Dios del hombre y cómo esta inocencia bendita caminaban por el jardín sin ninguna vergüenza o cizaña o odio o maldad. Nada de eso existía en la perfección, en la creación perfecta de Dios. Génesis 2, 21 y 22 nos indica: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis 2, 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero aún así ya sabían de ese temor de Dios, porque ya les había entregado ese mandamiento único de del árbol del bien y del mal, del conocimiento. No tomes de su fruto ni comas de su fruto, porque ciertamente te digo, morirás. Génesis 2:25, vuelvo a repetir, dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero entonces, ¿por qué al tomar y comer de ese árbol se esconden ahora y están avergonzados? Génesis 3, 9 y 10 dicen: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La diferencia de la desobediencia, los resultados de la desobediencia. Este temor ya es pavor, ya nos estamos escondiendo, corriendo por nuestras vidas como un criminal que se anda escondiendo todo el tiempo para que no sea capturado y castigado o sentenciado. Ese temor no queremos sentirlo. ¿Y sabes cómo no lo vas a sentir? Hoy, viniendo a Jesucristo. Hoy empezando una relación personal con Dios a través de Cristo. Diciéndole hoy: Señor, yo confieso que soy un pecador. Y ya no quiero seguirme escondiendo de ti. Quiero hacerle frente al problema. Y obviamente solo yo no puedo. Para eso tú viniste a dar tu vida, tu sangre, tu cuerpo, tu carne en la cruz para pagar por mí como sustituto esa cuenta tan grande que yo tenía o tengo con Dios. Pero hoy te está dando la oportunidad, hoy te está diciendo: Dios, te amo, eres mi creación, yo te hice. Y estás perdido, pero por lo tanto regresa, ven a mí. Así como le decía a Judá, a Israel, regresa a mí. Deja de andarte prostituyendo. Regresa a mí, dice el Señor, ven que quiero darte salvación, vida eterna. Y hoy te está diciendo a través de este medio de comunicación, a través de nosotros, sus siervos, porque solamente somos la transportación del Espíritu Santo. A través de este programa, a través de esta estación que Él escogió para que yo estuviera aquí presente el domingo a las 7 de la mañana y decirte: hoy cree, hoy empieza una relación personal con Dios a través de Cristo. Solo a través de Cristo se puede lograr esto. Solo entregándole tu vida a Cristo, solo aceptando que eres un pecador y diciendo: Señor Dios, yo confieso que soy un pecador. Yo confieso que he pecado, que me he alejado de ti porque mi pecado abrió un abismo muy profundo y muy ancho, el cual no puedo regresar ahora a ti por mi propia cuenta, por mi propio esfuerzo. Pero para eso tú mismo viniste, dejaste tu trono, tu divinidad por un instante, viviste entre nosotros, te hiciste carne para poder morir por nosotros en la cruz. Gracias, Señor Jesús, hoy yo quiero entregarte mi vida. Hoy yo quiero conocerte, hoy yo quiero seguirte, hoy yo quiero crecer en ti, quiero vivir eternamente contigo. Hoy dale tu vida, hoy abre de tu corazón, como dice la palabra en Revelación 3:20. En Revelación 3:20 dice: estoy tocando a la puerta. Si tú abres, si tú oyes de mi voz y abrieras hoy y me dejas entrar, comeremos juntos, cenaremos juntos, desayunaremos juntos en la hora agape, la hora del amor.
Hoy abre tu corazón y dile, Señor, entra. Reina y mora, haz tu templo en mi corazón, porque ese es el templo que Él quiere. Él dice, ya no me busques en las alturas, porque ya, para empezar, no podría subir hasta donde yo estoy, pero para eso bajé. Y tampoco me busques en la profundidad de la tierra, porque ya también resucité. Ahora búscame en tu corazón, porque ese es el templo, si es que lo has sabido formar. Fórmalo hoy, fórmale un templo en tu corazón, ábrelo y dile, entra, reina y mora Jesús. Bendito seas por siempre. Esa es la hora acá, la hora del amor, Pino Pérez. Yo Prieto en los controles, Pino Pérez en los micrófonos, Brenda Harp en la música. Te espero la próxima semana, el próximo domingo, en un segmento más de La Hora Agape, La Hora del Amor y Agape Love Show. 7:00 a.m, domingos. Gracias. Pino Pérez y sus pegaditas. This is KCAA. Sus artistas exclusivos con la música más escuchada del momento. Déjenme llorar. Los Freddy's de Arturo Cisnero. ¿Quién en este mundo ahora sí canicos primos se pasaron de la raya? Gracias a Dios. Los faraones, gustan tus ojos, gusta tu boca. Los estrellos del norte, el viento lo balanceaba. Pino. Falsedad es lo que fuiste. A la venta en todas las discotecas digitales. Para aportaciones, llamar al 909-907-2388. 909-907-2388. Estás escuchando el show de Pino Pérez. ASAP Latin Entertainment presenta a sus artistas exclusivos con la música más escuchada del momento. Déjenme llorar. Los Freddy's de Arturo Cisneros. ¿Quién en este mundo ahora sí canicos primos se pasaron de la raya? Se traigo a mi madre. Gracias a Dios. Los faraones. Gustan tus ojos. Lo balanceaba. Pino Pérez. Mentira que me amabas, falsedad es lo que fuiste. A la venta en todas las discotecas digitales. Para aportaciones, llamar al 909-907-2388. 909-907-2388. Estás escuchando el show de Pino Pérez. ¡Iniciamos! Este es el show de Pino Pérez en un segmento más, un año más, que nos da la oportunidad nuestro Dios y Señor para continuar en este mundo y haciendo cosas buenas. Y eso es algo bonito. La música es universal y te decimos, quédate con nosotros, Soberano, Manuel Maldonado, Isa Latin Entertainment, Pablo Show.
¿De dónde sacan los gringos que no servimos para nada sin la riqueza que tienen? Se debe a la brasereada en los Estados Unidos. Parece que se hacen guajes, pues quien trabaja en los campos son los indocumentados con sus sueldos miserables. Me alcanza y que se queden los gringos con todo y sus taxes, hamburgers, la migra y su sueño americano. No más les gusta estar espantando y sus leyes estar cambiando. Y sus derechos humanos se la han pasado trampeando. Por ahí dicen que un tal Donald se puso la soga al cuello. Pues ahora la salió mal de la trompada. Yo me brinco la frontera porque me hace falta plata. Al cabo que cuando por mí que se queden los gringos con todo y sus taxes, hamburgers, la migra, hot dogs y sus freeways, y que se coman su churro de querer cobrar el muro. El show de Pino Pérez, nos puedes ver en vivo y a todo color a través de KCAAradio.com. Nos puedes oír también a través de KCAA 1050 AM, 106.5 FM y 102.3. Y continuamos con los faraones de por allá de Guadalupe, Zimapán, Hidalgo, México. Saluditos para Rubicel, su bella esposa Alicia Pérez. Faraones. Gusta tu boca, me aloca. Me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Gustan tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios al pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma me gusta, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres,
soñarte sí soñé el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Medio despistado, pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo y alma, como me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres. Soñaste si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres. Soñaste si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Qué hermoso es estar aquí. Qué bonita es la música, qué bonito es saludarte, qué bonito es escuchar, que nos estás, que saber que nos estás escuchando. Mándame un mensaje a través de Messenger. Estamos en Messenger, en Facebook, estamos en WhatsApp, estamos en Instagram, Twitter. Hola, ¿cómo estás? Zenaido Alemán. ¿Me permites y Arturo momento? Cisneros. Sí, a dueto. Amigo, ten cuidado. Ahora que te veo, quisiera contarte. Me estoy sintiendo un poco mal con esta situación. La causa es una mujer divina, nada que ver con mi ex amor. A ver, no me dejes con la duda, cuéntame de ella. Seguramente es muy bonita, pues te enamoró. Yo en cambio acabo de perder a la mujer que amaba, por quien todo lo entregaba. Y por otro amor la ingrata me dejó. Te lo digo que me duela, ya sabía que era ella. La mujer que tú perdiste es la que ahora tengo yo. Hoy te abraza y te besa, pero el día que encuentre a otro, va a cambiarte sin tocarse el corazón. El corazón, ay, el corazón, ya. Yeah. Lo siento, amigo, ahora te tocó perder. Yo lo sé, pero cuidado que también puedes perder. Te lo digo que me duela, ya sabía que era ella la mujer que tú perdiste. Es la que ahora tengo yo. Te lo digo aunque me duela, hoy te abraza y te besa, pero el día que encuentre a otro, va a cambiarte sin tocarse el corazón. Amigo, lo siento, ahora te tocó perder. Sí, yo lo sé, pero ten cuidado, que lo mismo a ti te puede suceder.
El show de Pino Pérez, buscando una estrella y las pegaditas de Pino Pérez. Rapidito, saluditos hasta por allá, por Querétaro, Querétaro, a mi amada Rosa Blanca. Saluditos, un abrazote, rompehuesos y un besote así bien grandote. Me dice, I love you, papi, buenos días, corazón. Excelente inicio. Contigo, todo el tiempo va a ser un excelente inicio. Saluditos para Rubicel, por allá en Guadalupe, si papá Hidalgo nos escucha. Mario Lora, Aurelia Barra, Garden City Kansas, los escareños del norte. Artistas exclusivos, ASAP Latin Entertainment. Era el cuerpo de mi padre, que tenía una soga al cuello, lo habían colgado el domingo. Buscando una estrella y las pegaditas de Pino Pérez. Saluditos hasta por allá, por Arlington, Texas. Yolanda, ¿dónde estás por ahí? ¿Me estás escuchando? Bueno, pues saluditos para ti y toda tu familia. Jorge, por ahí también tu esposo. Berito en Arlington. David, ¿a quién más por allá? En San Angelo, en Texas también tenemos gente que nos está escuchando. Idaho, Oregon, Washington. Familia por todas partes. Ya casi como que le quiero cambiar el nombre al programa, el de programa de los primos y las primas, porque aquí todos son primos y primas. Vamos para Belora, por allá en Tasquillo, Simapán, Hidalgo, por allá en Tasquillo, Hidalgo. También está Mario Lora, por allá en la Florida, me parece. ¿Quién más tenemos por ahí? Ramiro Lora, ¿dónde estás por allá, primo? Creo que está por aquí en Tijuana, California. Bueno, vamos a escuchar ahora a la voz de Pino Pérez. Y esto que dice.
sabes que tú estás sufriendo como yo. Se ha muerto toda mi ilusión. ¿Por qué te fuiste? Vaya saluditos también para Lucy Hernández, por allá en Colima, Colima. Nos preguntaba muy tempranito, ¿vas a estar en vivo hoy? Pasa de que las últimas dos semanas no estuvimos por eso de las fiestas, festividades, Navidad y Año Nuevo. Pero va para ti, Lucy, todo el programa, con mucho cariño, hasta Colima, Colima. Tu familia, hermosa también, porque tienes una familia grandota, grandota parece. Bueno, que te la estés pasando bien en este 2017 y que todos tus deseos se cumplan de igual manera. Saludos desde por acá de California en el show de Pino Pérez. Continuamos con la voz de Pino Pérez. Te fuiste. Se ha muerto toda mi ilusión. ¿Por qué te fuiste? Pero ¿por qué te fuiste? Ya no tiene caso preguntar y ni vivir del pasado. El pasado no se vive, el presente es hermoso para vivir un futuro mejor. Continuamos en el show de Pino Pérez. Saluditos a Manuel Maldonado y toda su familia. Hermosa, muy bella familia. Saluditos desde el más grande hasta el más chico. Primero con Manuel, tu esposa. Celia Maldonado, sus hijos. Tenemos a Melissa. Meñito, Melanie y Maresa. Esa es la familia Maldonado. A propósito, Melissa nos hizo el comercial ese de Estás Escuchando el Show de Pino Pérez. Bonita voz. Y creo que ese también es su debut, ¿eh? Qué bueno que lo hiciste con nosotros en el Show de Pino Pérez. Vamos a continuar entonces ahora con Zenaido Alemán y Lejos de Ti. El trancazote de Zenaido Alemán. El Show de Pino Pérez. Vámonos, John. No se me iría en llorar. Bien dicen que un clavo saca otro clavo, y aunque tú no me lo creas, ya me olvidé de ti. Show de Pino Pérez, quiero corregirme, creo que en la familia Maldonado, creo que la esposa de Manuel es Ceila, ¿verdad? Ceila, no sé si dije Celia, pero es Ceila Maldonado,
Saluditos ahí la Maldonado, Meñito, Meño, Manuel, papá, Maldonado, no te dije papá, pero bueno. Para Meñito, su hijo, vuelvo a repetirlo, Melissa, Melanie y Maresa, es la familia Maldonado, cantando él precisamente en este momento, en esta que es ya un éxito. ¿De dónde sacan los gringos que no servimos para nada sin la riqueza que tienen? Se debe a la brasereada en los Estados Unidos. Parece que se hacen guajes, pues quien trabaja en los campos son los indocumentados con sus sueldos miserables. Me alcanza a ver y que se queden los gringos con todo y sus taxes, hamburgers, la migra y su sueño americano. No más les gusta estar espantando y sus leyes estar cambiando. Sus derechos humanos se la han pasado trampeando. Por ahí dicen que un tal Donald se puso la soga al cuello. Pues ahora la salió mal de la trompada. Yo me brinco la frontera porque me hace falta plata. Al cabo que cuando por mí que se queden los gringos con todo y sus taxes, hamburgers, la migra, hot dogs y sus freeways, y que se coman su churro de querer cobrar el muro. Vaya, continuamos con más saluditos. Era Soberano, voz de Manuel Maldonado. Más saluditos para... rapidito para mi hermanita Toñita por allá en Rancho Cucamonga, trabajando en Pomona en el hospital. Por allá es enfermera, una de las mejores enfermeras. Ella es la que me atendió también cuando estaba yo un poco enfermo, y lo mismo que mi otra hermanita, para que no salgan por ahí los elotes de a peso. A mi hermana Berito, a mi hermana Toñita, a mi raza bonita por allá en México, a mi familia preciosa, maravillosa, porque tengo una familia maravillosa por allá en México, estado de Hidalgo, México. Saludos para Ángel Medina Chávez, que nos escucha también, nos mandó un saludo tempranito por la mañana. Muy tempranito, antes de las 6 de la mañana, ya estaba comunicando con nosotros, lo mismo que Lucy y otras personas. Cali Sánchez, Sacramento, para Ruby Lora por allá, o Ruby Lora por allá en Ixmiquilpan. Francisco Javier Beltrán Almaraz, mi querido Lick, un colega por allá en Radio Vanadium, la minerita Encima Pan. Parece que ya nos programó Primo Rubicel, ya nos programó Faraones, ya nos programó Zenaido Alemán, ya nos programó a
Los Escareños, Soberano, ¿quién más? A todo el elenco de A$AP Latin Entertainment. Mi querido Lick, Francisco, Javier, Beltrán, Almaraz, estamos en contacto. Próximamente platicamos vía telefónica, por supuesto, pero saludos para ti desde aquí del show de Pino Pérez. Y estos son Los Escareños, una vez más con La Palomita Azul. No se lleva con cualquiera. Abre sus alas para el dueño de su También amor. Quiero dar las gracias al primo Ruby por las fotos que nos está mandando a través vía Messenger. De cuando estuvimos allá en el Casino San Miguel en Zimapán, Hidalgo, en el evento que tuvimos con la Nueva Dinastía. Por ahí estamos también al tanto de Nueva Dinastía, porque estamos planeando también un bailongo, un baile para, si no, el 14 de febrero de los enamorados día. Estamos para el Día de las Madres también en mayo en Zimapán, Hidalgo, para que sepan. Y nos vamos, espero, para la próxima semana en otro segmento más de El Show de Pino Pérez. Gracias por tu atención y sintonía. Hasta la próxima. Los amo, mi gente hermosa. KCAA Loma Linda, 1050 AM, 106.5 FM, and now 102.3. Thank you, Joe. Dolphins and Steelers will go at it at Heinz Field, where it's 8 degrees at 105 Eastern. Then at 4:40 Eastern, the Packers welcome the Giants to the frozen tundra of Lambeau Field, where it's 1 degree. Yesterday, where it was also cold at CenturyLink, the Seahawks beat...